¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué de nuevo? Estoy aquí entre peso hoy. Bien, sí. Espero que sea así. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta dibujar, me gusta salir a caminar y me gusta cantar. Escuchar música. ¿Y a ti? Bailar. Okay. Sí, ¿Qué me gusta. tipo de baile? No sé, el que no tiene un ritmo o no tiene como algo no coreografiado, lo libre. Así soy Okay. yo. ¿Y qué estudias? Bueno, yo estudio mercadeo enfocado en digital, marketing digital. Yo soy ilustradora, soy diseñadora gráfica, pero me voy más por el área de la ilustración. ¿Y tú? Comunicación audiovisual y artes cinematográficas. Cónchale. ¿Qué series tú ves? Yo casi no veo series porque no me gustan las cosas largas, prefiero las películas. Pero de series hay una Netflix que se llama The Midnight Gospel. Qué sé yo, algo que todo el mundo conoce, Stranger Things, Dark. ¿Tú tienes novio o novia? No importa. Aquí no discriminamos. No, realmente no. ¿Y tú? Yo, no. ¿Y tú? ¿Qué significa eso? Algo ahí. Algo ahí, okay. ¿Qué cualidad te tienes que puedes sorprender a la gente? Bueno, yo soy una persona comprensiva y soy una persona que siempre está ahí para ti, que busca ayudar a los demás. A mí me gusta entender a los demás mucho y aunque a veces he estado en situaciones en que he ofrecido demasiado, demasiado de mí, ya yo estoy en un punto que ya yo entiendo el balance que hay que tener en una amistad o en una relación y yo llevo eso muy pendiente. Que para mí no hay límites. Esto puede sonar un poquito fuerte, pero no es que no hay límites, sino que yo vivo la vida como si no tuviera límites. Obviamente en base a algo específico, tipo comportamiento y eso, pero que soy libre. Y creo que a muchas personas eso les puede poner o incómodos o les puede sorprender, porque probablemente no crean que soy ese tipo de persona. Y bueno, creo que esa es realmente una de las mayores cualidades que puede. Sí. ¿Tú puedes hablarme de tu orientación sexual o es algo que prefieres no compartir? ¿Qué te digo? Adelante, tranquila. En verdad yo soy heterosexual, Ok. pero no te voy a mentir que en alguna ocasión me haya llamado la atención una persona de mi mismo sexo. Ok, interesante, interesante. ¿Y tú? Yo soy bisexual y yo creo que probablemente porque yo veo a la gente más por quienes son y no por cómo se ven. Esto puede sonar muy pretencioso, pero yo creo que la magia de la gente está en quienes son, no en cómo se ven. Soy be curious, si se puede decir de esa forma, porque eso fue un término que escuché en algún momento. Es válido. Be curious es, por si acaso no entienden, es una persona que es heterosexual, se identifica como heterosexual, le gustan las personas del sexo opuesto, pero a veces falsea y se va para otro lado, como que, no sé, se Bien. ve bien, caería. Bueno, yo siento que, no sé, tu voz se escucha un poquito. Tú dijiste que eres tímida, pero Sí. por cierta forma siento que te escuchas, creo que puedes poner cierta imponencia. Entonces creo que o eres de tez oscura o tez un poquito clara, tipo oscura, clara, tipo mulata. No sé si me entiendes. Sí. Ok. Puede ser como en esa altura, como 5'4", tal vez. Toma el curso si te eres súper alta. Pelo. Por los hombros o tiene un pixie cut, no sé, como que yo siento que está por ahí, pero vamos a decir por los hombros, vamos a decir por los hombros, pelo oscuro, piel, no sé en verdad. Y también incluso yo te estoy visualizando como una persona que yo una bebé y no sé por qué tampoco. ¿Que una bebé? Una persona que yo vi una vez. Ah. Puede que tu estatura sea 5 o 6. En verdad, yo siento que
Tu color de piel es medio blanquito. Tu pelo puede ser marroncito, no sé, algo así. Está casi en los 30, si no estás en los 30. Tu tono de piel, quizá indiecita, pero creo que eres más clara. Cabello castaño. No sé si tienes algún color ahora porque dijiste que te pone colores, pero creo que no estoy segura. Pero cabello oscuro. Creo que tienes los ojos cafés. Como te dije, creo que tienes la piel de tez oscura. Probablemente un color muy bonito, oscuro. Debes de estar vestida con colores vibrantes por lo que estudias y por quién eres, por tu personalidad. No tan vibrantes, porque dijiste que eres tímida, entonces puede que no quieras ser el spotlight, el centro de atención. Me parece que por tu personalidad tienes un piercing. No sé por qué, pero eso creo. Pantalón jean, tenis y un t-shirt, quizá de color y cosas así. Wow. Ah, sí, tienes un piercing. Sí, sí, tengo uno. Sí, sí, sí. Hola. Hola. Pues sí, tenías tenis y jeans. ¿Tienes jeans? ¿Cuánto tú mides? 5'7". Ay, ya estaba pegada. Cuando tú dijiste que tienes 5'7", dije, yay. Sí, y sí tiene cabello de color. Tú lo medio mencionaste, va por ahí chipiarte. Yo pensé que tenía el pelo ondulado, todo tiene más rizado que ondulado, ¿verdad? Sí, más rizado que ondulado. Pero igual se me hacía mucho. Uh-huh. Sí, nice. Con tu pelo, no lo pegué, pero muy lindo. Me gusta mucho. Gracias. Tu pelo está muy lindo. Sí, sí. Gracias. Los ojos creo que sí, un poquito. Tu cabello sí es un poquito más raro, uh-huh. Sí, sí. Y si eres blanquito. Yo digo que soy más trigueño, pero... pero sí. Me gusta tu color de cabello. Gracias. Me gusta tu pelo también, porque como el mechón así. Gracias. Sí. ¿Cuánto tú mides? 5'5". Ok. Estaba ahí cerca, estaba sí. Ahí, tú estaba ahí mismo, sí. Tu color de piel, sí lo pegué bastante bien. Yes. Y sí, efectivamente, me das vibes de un artista. Ay.